després d'aquesta petita parada. Jo faré un resum breu d'una de les altres seccions de l'Institut d'Ecologia Aquàtica, que és la secció de limnologia. Secció que correspon bastant al que seria el grup de recerca en ecologia aquàtica continental, que és el GREC. Diguem que part de la història de l'Institut ha estat que hi ha hagut creixements que no han estat similars. És una secció que ha crescut força. En aquest moment hi ha inscrits 19 membres i un nombre gran també de col·laboradors. El que sí que faré és una pinzellada dels que són els projectes vius en aquest moment o que justament s'han acabat de finalitzar, per mostrar més la perspectiva de cap a on està anant la recerca en aquest moment a l'Institut d'Ecologia Aquàtica dins del que seria la secció de limnologia. Línies de recerca que, com podeu veure aquí, van des d'aspectes d'ecologia de peixos, llacunes, ecologia fluvial, ecologia de comunitats, aspectes que tenen més que veure amb la resposta a les pertorbacions, invasions biològiques, indicadors biològics, temes de conservació i fins a temes d'ecologia estadística. Començaré una mica per aquells projectes lligats amb l'ecologia i conservació de peixos continentals, concretament un projecte de la Unió Europea, que és un biodiversa, que en el que participen membres de l'Institut d'Ecologia Aquàtica i que aborden aspectes lligats amb la connectivitat i la influència que té aquesta, entre altres estressors ambientals, sobre les espècies de peixos i lligat també amb aspectes d'invasibilitat o espècies que poden ser invasores. Després, també la contribució el fet de des de l'Institut, que també es porten xarxes temàtiques, com és el cas de la xarxa temàtica sobre peixos i pesca continental. Col·laboracions amb altres universitats, com és el cas de la col·laboració que es té amb Brasil i que en aquest moment permès que estiguin aquí diversos investigadors fent una estada, em sembla que estan aquí a la taula i a la sala els hi podeu preguntar més detalls sobre els projectes que estan duent a terme. I també, igual com se fa recerca bàsica i que ens ajuda a entendre l'ecologia dels organismes aquàtics, també hi ha importants aspectes aplicats, com el desenvolupament d'indicadors biològics. En aquest cas, es mostra un projecte que és un contracte destinat a desenvolupar aquests índexs de qualitat basats en els peixos, una mica portant aquest coneixement científic a aspectes que després ajuden a la gestió, en aquest cas, de la biodiversitat. Ara movem-me una miqueta cap a una altra àrea, que serien l'ecologia dels ecosistemes lanítics. En aquest cas, projectes actuals que estan centrats en l'estudi de les pertorbacions a nivells de comunitat i de metacomunitat, on s'estudia aspectes que són molt d'ecologia fonamental, com serien els factors que poden determinar l'estructura de les comunitats, i aquests també en el marc més conceptual del que serien les metacomunitats. I aquí també estudiant mecanismes que determinen l'estructura i la dinàmica d'aquestes metacomunitats. Aquí poso una mica com a exemple la pregunta de si els patrons en la diversitat d'espècies tenen que veure amb, per exemple, els patrons en quant a les mides, i ens mostraria una comparació en aquesta figura. O des del punt de vista de les metacomunitats, fins a quin punt les comunitats que trobem en els aiguamolls estan els seus patrons de distribució tenen que veure amb el que seria
els factors ambientals, que seria la visió més clàssica de les comunitats, o si aquests, la dispersió té importància en els patrons de distribució i actuen més com unes metacomunitats. En aquest cas, l'estudi va mostrar que aquests filtres ambientals doncs, eren els que marcaven concretament l'estructura de les metacomunitats dels microcrustacis en els aiguamolls. No? Movent ja més cap a l'aplicació, també hi ara el que seria dins dels els sistemes aquàtics que són els aiguamolls, la recerca també ha contribuït als estudis a fer indicadors biològics. Indicadors biològics de qualitat, per tant poguent proposar índexs per poder doncs, de manera aplicada seguir la qualitat d'aquests sistemes aquàtics. I en aquest sentit doncs, l'Institut també ha participat, investigadors de l'Institut, en aquestes a l'hora de desenvolupar i d'implementar aquests índexs que s'utilitzen doncs, per mesurar la qualitat no? dels sistemes aquàtics. I a part doncs, d'analitzar la qualitat, també hi ha projectes que tenen que veure amb la restauració. I en aquest cas, doncs, l'Institut ha tingut una llarga trajectòria de participar en projectes LIFE, els quals doncs, van doncs, podem dir més enllà de la recerca perquè inclouen també l'interès en fer restauració ambiental, per tant aquí hi ha un pes molt important de la restauració i després també el component de la pròpia recerca. Concretament en un dels projectes vius doncs, on s'ha mirat una zona que seria la platera i on s'ha avaluat quina és la repercussió de desurbanitzar i poder d'alguna manera recuperar la funcionalitat ecològica d'aquests sistemes costaners no? doncs, d'interès doncs, per la restauració doncs, dels sistemes naturals no? i liderat també per l'Institut. No? I en aquesta figura, tal com em van mostrar els investigadors, fent una simulació del que seria un temporal, mostren doncs, clarament com aquesta restauració, a part del que podria contribuir a la diversitat biològica i segurament a les espècies d'ocells que ens explicaran després a la propera xerrada, també ajuda a tenir controlat el que seria allà on arriba la inundació. No? En aquest cas doncs, seria la situació abans de treure l'urbanització, on s'inundaria zones que suposadament han de ser de conreu i, si no ho explico malament, la intervenció fa doncs, que aquests sistemes naturals també actuïn com a tamponament no? o actuïn retenint aquesta aigua i doncs, afavorint el paper o la seva funció ecològica, en aquest cas també davant dels efectes que poden tenir els temporals. També hi ha recerca el que seria les línies no? d'ecologia fluvial no? i centrades en microorganismes. Aquí doncs, lligaria una miqueta amb la primera xerrada no? que ens ha explicat doncs, molts detalls sobre aquesta part dels microorganismes i aquí també doncs, hi ha un solopament que s'aprofita moltes vegades per col·laborar amb la secció de microbiologia de la pròpia del propi institut, on s'avaluen aspectes tal com la sequera, l'escalfament o la pol·lució sobre els microorganismes, tant, com ens han explicat abans molt bé, tant a nivell de la seva diversitat com una cosa que ens interessa molt no? per entendre el funcionament dels ecosistemes, que és la seva funció. Amb èmfasi en aquells que estan en el biofilm, i justament sembla que ens han dit abans no? que aquells que estan agafats a partícules no? tenen més diversitat, i aquest biofilm doncs, creiem doncs, que segurament té molt a veure amb molts processos i amb molta estructura de les comunitats microbianes, i amb aspectes doncs, funcionals com pot ser la descomposició. A modus d'exemple, aquí mostro una figura on se va estudiar tant doncs, el que seria la composició com les activitats extracel·lular, com el que seria
la composició fisiològica amb tècniques de CLPP. En aquest cas, doncs, de les comunitats microbianes, del sediment, en diferents punts del riu Tordera. El mateix grup també ha fet èmfasi en què passa en el que anomenem l'hiporreic, que seria, doncs, els organismes que trobem en aquesta interfase entre la superfície i la part més profunda, i com diferents, doncs, com això funciona i com, per exemple, la heterogeneïtat física del medi afecta tant a l'estructura com a aquesta funció i els processos que esdevenen, no? A nivell biogeoquímic. No? I aquesta, doncs, és un estudi que s'ha fet en col·laboració amb l'UB i un grup de la UPC. Altres investigacions, des d'un punt de vista també ecosistèmic, doncs, amb un projecte del Ministeri també, on estudiem, doncs, quins són els efectes tan directes com indirectes d'alteracions antròpiques, com és el cas, doncs, de l'alteració hidrològica, i on, per exemple, vam analitzar a nivell experimental quina era la influència de l'explosió de peixos sobre els cicles biogeoquímics amb un sistema fluvial. Aquí, doncs, lligant una miqueta processos més ecosistèmics amb el que seria la conservació dels organismes que estan, en aquest cas, a dalt de la xarxa tròfica. I en aquest mateix sentit, un projecte posterior on analitza, doncs, tant aspectes d'alteració hidrològica com aspectes de contaminació sobre, doncs, a nivell ja molt ecosistèmic, sobre els diferents components de l'ecosistema i com aquests tenen tant efectes directes com indirectes a nivells, doncs, d'aquests organismes que trobem a dalt de la xarxa tròfica. Una mica, doncs, amb això em sembla que he fet una mica de resum. Òbviament m'he deixat moltes coses, hi ha molts més projectes en els que col·labora el propi institut i els investigadors, però no podia, doncs, fer-ne gaire més. Sols una mica, doncs, la història del grup, és que així de manera col·loquial, no, ens diem, no, el grup d'aiguamolls, el grup de rius i el grup de peixos, i quan pregunten cap on ha d'anar la recerca, potser és en fer, no, moltes interaccions per aquí, no, i també a fora d'aquests grups, no, que els reconeixem com a tal, però que no hi hagin fronteres que siguin excessivament grans, no, perquè els peixos estan a l'aigua, no, els aiguamolls venen dels rius, no, i tot. Suposadament, doncs, tenim interacció. Ara el que faré, doncs, no sé, em sembla que vaig bé de temps, no? Passaré al convidat, que li hem de donar moltes les gràcies a l'Andy Green, que ha acceptat, doncs, fer-nos una xerrada. Ell ha vingut a l'estació biològica de Doñana i justament ens parlarà d'allò que no fem a l'Institut d'Ecologia Aquàtica, però que és molt interessant, que és parlar d'altres organismes que estan també molt lligats amb el sistema aquàtic, que són els ocells. Os voy a contar un poquito de la importancia de las aves acuáticas en ecosistemas acuáticos. Yo llevo 24 años trabajando en la Estación Biológica Doñana. Llegué y empecé a trabajar ahí porque es una zona tan importante para aves acuáticas y bueno, en términos de invernantes de nátiles, por ejemplo, no hay otro humedal en toda Europa que tenga más aves, y está situada en una ruta migratoria tan importante como la de la Atlántica Oriental, que hace que muchísimas aves van pasando todos los años por Doñana o se queden ahí para invernar o para nidificar. Y bueno, Doñana tiene muchos tipos de humedales, es un complejo de humedales muy grande que incluye 30.000 hectáreas de maresma natural, de lo que queda de los 180.000 que había hace un siglo, que son el hábitat más importante para las aves y para muchos organismos. También tiene más de 3.000 charcas temporales solamente en el Parque Nacional.
y muchas más fuera del Parque Nacional en los años más húmedos. Con lo cual, muy buen sitio para hacer investigación acuática. A mí me gusta trabajar con las aves porque espero convenceros porque son muy importantes en ecosistemas acuáticos, pero realmente poca gente dentro del ecología acuático presta atención a ellos, ¿no? Y se ve que en los libros de texto, por ejemplo, muchas veces no se dice nada en absoluto de las aves, como el caso del libro de la izquierda, o se habla de aves en casos muy limitados, como el libro de derecho. Y muchas veces se puede encontrar redes tróficas, por ejemplo, en las que las aves no aparecen, cuando realmente son importantes. En cambio, es evidente que hay muchísima investigación sobre aves, y podemos decir en sesgo también, en los recursos invertidos en investigación sobre aves. Y a escala global, la gente que trabaja en aves acuáticas suelen enfocar más bien en la población de aves, en su gestión, en su importancia como recurso cinegético, por ejemplo, en los Estados Unidos se invierte mucho dinero en investigación relacionada a la explotación por la caza, sin prestar atención al papel funcional ecológico que tienen las aves, ¿no? Es lo que yo realmente quiero hablar de ese tema hoy. Además, notamos que la ornitología y la ecología acuática son como dos campos separados que están representados por organismos o ONGs diferentes, y hay relativamente poco comunicación entre ellos. Yo creo que cada vez más, pero todavía falta. Sin embargo, son campos que están relacionados porque, por ejemplo, las aves pueden funcionar como indicadores del estado ecológico de los humedales cuando cambie. Por ejemplo, si entran las carpas en una laguna, pues las aves prácticamente desaparecen, o muchas especies de ellas desaparecen. Y en cambio, los ecólogos acuáticos necesitan tener en cuenta las aves porque tienen este papel funcional del que estoy hablando. Esta distancia para mí viene indicada, por ejemplo, porque hay dos personas que han hecho una tesis con aves acuáticas que a mí me han preguntado qué es un copépodo, que demuestra, yo creo, un ejemplo de distancia que hay, la poca comunicación que puede haber entre campos, ¿no? Hay un trabajo de Stuart Hulbert del año 83 que considero un gran trabajo, que realmente es el primer trabajo ejemplar de cuál importancia tienen las aves acuáticas trabajando con cercados en lagunas de los Andes. Y después de excluir los flamencos durante 2 semanas, pues ya demostró un efecto muy grande sobre los microorganismos en su abundancia, y él llegó a decir que la influencia de las aves en los humedales puede ser tan importante como la influencia de los peces. Sin embargo, en limnología y ecología acuática no cabe duda que se suele hacer mucho más hincapié en los peces, y muchas veces en los congresos acuáticos pues se habla mucho de peces y muy, muy poco de aves, por ejemplo. Brian Moss fue un gran ecólogo que perdimos el año pasado, un amigo mío y también de gente, compañeros aquí hoy. Y él fue uno de los ecólogos que realmente siempre tenía muy claro la importancia de las aves acuáticas en los humedales. Y él había trabajado, por ejemplo, en el tema de lo que llamamos guanotroficación, que es cuando las aves pueden traer nutrientes desde fuera y crear un cambio de sistema asociado al cambio de calidad de agua, como por ejemplo perder las plantas acuáticas altas y crear un humedal lleno de fitoplancton o incluso cianobacterias. Las aves acuáticas realmente son acuáticas en gran medida. Entonces se alimentan en el agua, se mueven en el agua, excretan en el agua,
y entonces cabe esperar que realmente pueden ser importantes. Y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de la turbidez, la nube de turbidez que se está criando, un bando de patos porrones americanos buceando en la costa, en el mar de Luisiana. También tienen tasas metabólicas altas y sobre todo en invierno eso es muy importante, cuando los peces y otros organismos las tienen muy bajas. También forman concentraciones muy grandes y en esas zonas con esas concentraciones también es lógico pensar que pueden tener efectos muy, muy potentes, como el caso de gansos, estos gansos que acaban de llegar a Islandia en una localidad inglesa donde estoy actualmente investigando. También pueden ser ingenieros de ecosistema, como demuestra esta foto de los cráteres que crean los flamencos cuando se están alimentando en los sedimentos de Doñana. Viendo esta foto también es lógico pensar que están teniendo efectos importantes a través de esta bioturbación sobre cualquier tipo de organismo, ¿no? La visión clásica, diría yo, pues pueden incluir las aves, pero si están incluidas en las redes es porque responden, digamos, a efectos bottom-down, desde abajo, sobre las aves, responden a cambios en la abundancia de los otros organismos que actúan como sus presas, ¿no? Como las plantas o los invertebrados. Y esto es lo que podemos llamar limno-ornitología, según Stuart Hulbert. Aquí, por cierto, falta realmente una flecha porque las aves pueden también ser muy importantes cuando son piscívoras y se alimentan de los peces. Pero en realidad las aves pueden controlar desde arriba la abundancia de estas presas. Entonces faltan en esta red las flechas de este tipo y esto es lo que llamamos ornitolimnología, los que estamos interesados en este campo. Ya en el ave me di cuenta que me faltaba una flecha, porque realmente también pueden ser muy importantes sobre las poblaciones de anfibios, pero desconozco cualquier trabajo detallado sobre eso. En Doñana vemos, por ejemplo, que los moritos se alimentan mucho de los pleurodeles, los anfibios de la marisma. También cuando las aves tienen este papel ecológico, puede estar proporcionando servicios de ecosistema importantes. Y hace pocos años hicimos una revisión de la evidencia para distintos tipos de servicios que prestan las aves, que ha tenido bastante éxito. Y nos pusimos a buscar y pensar en todo tipo de servicios y encontramos mucha evidencia de lo que pueden ser los servicios positivos o a veces negativos de las aves. Por ejemplo, es evidente sus servicios culturales, porque gusta mucho a los seres humanos. Puede ser muy importante en mantenimiento de biodiversidad en muchas situaciones, control de plagas, en ciclos biogeoquímicos o de nutrientes y varias otras maneras también. Y como en este mundo actualmente estamos viviendo muchos cambios también en las poblaciones de aves, por ejemplo, estos aumentos de cormoranes o flamencos que estamos viviendo en toda Europa en realidad, hay que preguntar qué consecuencias pueden tener estos cambios de tamaño poblacional sobre la ecología de los humedales o sobre los servicios de ecosistema que están prestando estas aves, ¿no? A daros algunos ejemplos de estos servicios o del impacto ecológico. Las aves piscívoras, como dije, tienen mucha importancia y me gustan mucho los trabajos clásicos de Mary Power, de Berkeley, en Panamá, en los arroyos, en lo que demuestra que las aves, como las garzas o los martín pescadores que comen los peces, realmente de manera indirecta cambian el ecosistema porque los peces de gato, al tener tanto miedo de la depredación por estas aves, se limitan a las zonas profundas y no se alimentan de las algas en las zonas someras y eso crea unas bandas de algas filamentosas en las zonas someras
que son evidentes en estos arroyos. Es como un poco lo del paisaje de miedo que últimamente está de moda en temas de carnívoros en ecología. Por tanto, pueden ser importantes las aves en controles de plagas. Por ejemplo, es probable que son muy importantes controlando los cangrejos rojos en los arrozales de España. La depredación sobre ellas es muy potente. A la derecha podéis ver una hidrogrópila de una gaviota sombría. O también son iguales las hidrogrópilas de las cigüeñas blancas que comen en los arrozales en la zona de Doñana. Y hay estudios más detallados demostrando que el control de mejillón cebra puede ser muy importante por los porrones. En el caso del caracol manzana, también los patos se han estudiado en Asia y se ve que los patos realmente controlan la abundancia en los arrozales allí. También las enátidas pueden reducir mucho la biomasa de las malas hierbas en los arrozales por el consumo de las semillas. Nosotros en Doñana hicimos un experimento grande hace unos años mirando el efecto de distintas aves sobre las plantas y también sobre los macrometeorados, excluyendo todo tipo de aves, desde cercados y también otro diseño que excluye solamente los flamencos, porque al ser tan altos los flamencos, pensamos en un diseño que permitía limitar solamente el paso de aves tan altas. Y encontramos muchos efectos sobre la planta, en este caso las rupias, la guitamina, en estas balsas que son de pesca, de hecho, y son balsas de aguas salobres. Y tanto los flamencos como las otras aves tenían mucho efecto sobre la abundancia de plantas y también sobre la abundancia y biodiversidad de distintos macroinvertebrados, ¿no? Y estos resultados bastante claros se han conseguido en balsas de piscifactoría, donde las densidades de peces evidentemente son altos, y no estamos excluyendo los peces, o sea, es un buen ejemplo de cómo las aves son importantes, aunque haya peces, la importancia de las aves sigue siendo muy fuerte. También hicimos experimentos en las salinas de las marismas de Odiel, en Huelva, y vimos también que las limícolas tienen mucho efecto sobre la abundancia de los quironómidos bentónicos en los sedimentos. En 2 semanas encontramos bastantes diferencias. Y bueno, cambiando de tema, estamos también interesados en el tema de microbiología, que se ha hablado tanto esta mañana. En mi caso, colaboro con el grupo de Isabel Reche en la Universidad de Granada y hemos estado haciendo un estudio en el marco de la tesis de Jaime Batanero sobre los flamencos en Fuente de Piedra, que es la laguna donde cría más flamencos en la península ibérica, y la dinámica del número de flamencos en la laguna durante 2 años, podéis ver en el color rosa. Esta dinámica realmente es la que está marcando la control dinámica de la producción bacteriana y no los ciclos de secación de la laguna, como podéis ver representado por la línea de sanidad en azul. Entonces, podemos decir que en este caso los flamencos están facilitando el procesado del carbono y nitrógeno orgánico en la laguna y de esa manera pues ayudando a mejorar la calidad del agua. Las aves se mueven mucho y muchas veces comen en un sitio y se descansan en otro, con lo cual van moviendo de un lado a otro nutrientes y también contaminantes, como puede ser el caso, por ejemplo, de los gansos. Esos son heces de gansos, ansa común. Hay hasta 70.000 ansa común en Doñana. Y ahí hemos estado estudiando también los metales con el grupo de Rafa Mateo en el IREC. Y después del vertido tóxico de Aznalcóllar en el año 98, que fue cuando una balsa
en la mina Aznalcóllar se rompió y llegó aguas altamente contaminadas hasta el Parque Nacional de Doñana. Estuvimos unos años estudiando la concentración de metales, especialmente el plomo, en las heces de los gansos, en la zona más contaminada, y podemos ver cómo iba bajando a lo largo de los años las concentraciones, ¿no? Esto también es una prueba de que los gansos estaban moviendo estos metales desde la zona contaminada hasta otras partes de Doñana donde se iban a dormir, con lo cual estaban extendiendo los metales por todo Doñana. Ahora estamos estudiando en la tesis de Víctor Martín, un becario nuevo que tengo, este efecto de mover nutrientes por las gaviotas, porque esta es la gaviota sombrilla, es la especie más abundante como invernante en Andalucía, como ave acuática, salvo el caso del pato cuchara, que es un poquito más abundante, y se mueven desde las colonias en el norte de Europa. Estos son datos de movimiento de gran calidad que estamos aprovechando. Aquí se puede ver el movimiento de un solo ejemplar de gaviota durante dos años, desde su colonia en Holanda hasta su zona de invernada en Andalucía. Y buena parte de estas gaviotas andaluzas pasan tiempo en la laguna de Fuente de Piedra, que es donde criaban los flamencos, y van a comer en vertederos en los pueblos alrededor. Y luego van a descansar en la laguna, con lo cual están trayendo muchísimos nutrientes, y estamos viendo la evolución del contenido de cantidad de nutrientes que están trayendo, importando a la laguna a lo largo de los años, basado en los censos y también estos datos de movimiento de los holandeses y belgas y británicos también. Y es impresionante porque hacen viajes diarios para ir a comer a vertederos hasta Córdoba, que está a 100 kilómetros de la laguna, ¿no? Bueno, otro servicio de ecosistema que para mí es actualmente el más interesante realmente es el papel que tienen las aves como vectores de dispersión. Hay muchísimos organismos acuáticos que no tienen su propia manera de dispersarse lejos, entonces si pueden moverse a través de las aves acuáticas les permite moverse, dispersarse mucho más y mantener poblaciones, meter poblaciones, crear nuevas poblaciones, y esta es una línea en la que estoy investigando mucho en los últimos años. Darwin estaba fascinado también por este tipo de dispersión y muy consciente de ella, y por eso en el origen de las especies hablaba de cómo hay muchas especies acuáticas, tanto de plantas como de invertebrados, que tienen distribuciones muy amplias. Y para explicarlo hay que pensar en las aves migratorias. A lo que se refería Darwin es cuando citamos a planta como el Eucaris, vemos que está presente en casi todo el norte de América, salvo la zona blanca ahí en Florida. Y esto se relaciona con las rutas migratorias de las anátidas que veis a la derecha. Y esta planta, de hecho, hemos encontrado nosotros semillas y germinado semillas en un pequeño estudio que hice en Oklahoma hace unos años. También es una planta que hemos encontrado en las heces de Foches en Doñana, y hemos germinado semillas también ahí. Y este tipo de movimiento ahora mismo es importantísimo si pensamos en el marco del cambio climático, porque las plantas evidentemente tienen que poder moverse y cambiar su distribución para responderse al cambio climático, sobre todo hacia el norte, ¿no? Y la mayoría de las plantas no tienen capacidad de dispersarse con suficiente velocidad si no fuera por las aves, las que pueden moverse por las aves. Entonces es muy importante estudiar esto y saber cuáles plantas realmente son capaces de moverse de esa manera. Empezamos cuando la tesis de Jordi Figuerola, que fue uno de mis primeros becarios en Doñana,
con unas revisiones de lo que se había hecho hasta ese momento, en los principios de los años 2000, y hicimos unas revisiones que han sido muy citados, realmente porque muchas veces gente trabajando en ecología acuática necesita pensar en las aves con una explicación para sus resultados. Cuando ven que hay mucho, por ejemplo, mucho intercambio genético entre poblaciones de plantas o invertebrados, pues muchas veces nos citan para decir, bueno, simplemente porque se mueven por las aves. Esto es un servicio ecosistema, entonces, muy importante para permitir a los organismos conectarse entre cuencas hidrográficas, porque aunque puedan moverse a través del agua, no pueden moverse solo entre cuencas. Y también para la colonización de los nuevos hábitats o los hábitats restaurados. En Doñana hemos tenido la suerte de poder estudiar un complejo de 96 lagunas nuevas temporales que se diseñaron como consecuencia de ese vertido tóxico en el año 98, y hemos podido estudiar la colonización por zooplancton, junto también con Ana Badosa, que fue de aquí, de las aves acuáticas y de los macroinvertebrados, y vemos cómo las aves han sido muy importantes como vectores que han permitido la colonización muy rápida de estas lagunas, tanto con plantas como con invertebrados de todos tipos, ¿no? Últimamente hemos hecho varias revisiones de lo que se ha hecho en las últimas dos décadas del papel de las aves como vectores de dispersión tanto para plantas como para otros organismos, sobre todo en el caso de la revisión de abajo, pues de especies invasoras. Este libro sobre aves cubre todos los temas de cómo aves pueden ser importantes para servicios de ecosistema, ¿no? Y tenemos un capítulo en ese libro del año pasado. Y en el caso de las especies invasoras, yo siempre veo, si voy a un congreso con Emilia, Neobiota, donde sea, pues veo que nadie tampoco habla de las aves ahí, ¿no? Que parece que los humanos somos los únicos que movemos especies exóticas de un sitio a otro. Entonces, es una línea muy importante para nosotros, pues, trabajar en eso. ¿Cuáles son las especies invasoras que están realmente moviéndose por las aves? Y hemos encontrado ya trabajos previos para, por ejemplo, encontrar 80 especies de plantas. Pues sabemos que esto es poquísimo comparado con la realidad, porque realmente hay tan pocos trabajos hechos que nos ponemos a estudiar cualquier población de aves y enseguida encontramos especies exóticas nuevas que no estaban en la lista previa. Es curioso porque realmente en el libro clásico por Ridley en el año 30 sobre la dispersión de plantas, parece que él era más consciente de la importancia de aves en la dispersión de plantas exóticas de lo que son los ecólogos de hoy en día, ¿no? Y para mí esto es un ejemplo de las modas que hay en la ciencia, ¿no? Que ahora en la vieja de invasión no está nada en moda pensar que las aves pueden ser vectores importantes. Eran más en moda en el pasado, más de moda. Bueno, volviendo al tema de la expresión en general, no solo de exóticas, sino también de las nativas, que son la mayoría, hemos estado trabajando mucho en el tema de dispersión de Artemia por las aves, porque las Artemia, como otros grandes branquiópodos, tienen huevos de resistencia y muchas veces las aves depredan las hembras cuando están con los huevos, llevando los huevos, y los huevos pueden directamente pasar el tracto digestivo y está dispersado por esas aves, o pueden comer los huevos en los sedimentos cuando están ya sueltos. Y es un buen modelo para estudiar la dispersión por aves, especialmente en los humedales costeros salinos que tenemos abajo, en el sur de España, porque fácilmente podemos cuantificar el número de huevos que hay en las heces de distintas aves, y puede haber miles de huevos de Artemia en un solo ecogrópila o excremento. Y sabemos que esto es mucho más importante que la dispersión por fuera
se ha hablado mucho de cómo los invertebrados pueden moverse en las plumas o en las patas, pero realmente, en general, es mucho más importante el transporte por dentro que por fuera. Y este tipo de dispersión puede ser muy importante porque puede ser clave también para muchos organismos que no son presas de las aves. Por ejemplo, encontramos muchas veces ostrácodos vivos, ¿no?, en los excrementos. Y los ostrácodos muchas veces pueden tener sus propios parásitos, que pueden ser parásitos con ciclos de vida complicados y pueden ser parásitos de peces en otra fase de su ciclo vital y no de aves, pero aún así todo este parásito de peces pues está dispersándose a través de las aves, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También en el caso de los quirinómidos, que encontramos incluso larvas de quirinómidos vivos en excrementos. Por desgracia, la artemia tiene un gran problema, que es que la artemia que se comercializa y se compra para experimentos o se usa para alimentar peces en todo el mundo es una especie americana. Entonces se ha exportado esta especie por todo el mundo y es altamente competitiva y está eliminando poblaciones de artemia nativa por toda esta parte del mundo, especialmente el Mediterráneo. Y encontramos una competitividad tan alta que si detectamos la presencia de la artemia franciscana en cualquier humedal, pues en 2 o 3 años, casi siempre, ya no se puede encontrar la especie nativa. El cambio es así de rápido. De nuevo, vemos que está fácilmente dispersado por las aves, hemos comprobado eso varias veces en especies de limícolas, por ejemplo, hace ya tiempo. Entonces, los humanos los mueven de América hasta Europa o otros continentes y después las aves ayudan en su colonización de otros humedales. Vimos que las localidades invadidas en los primeros años realmente eran las más asociadas a la ruta migratoria principal de las aves limícolas. Como podéis ver aquí en los cuadrados rojos, pues son los puntos en los que se eliminaron primero las especies autóctonas de artemia, aunque ya desde entonces se ha colonizado el delta del Ebro y también casi todas las salinas del delta del Ebro están colonizadas exclusivamente por franciscana. Esto es muy importante para la biodiversidad porque en el caso de la artemia salina, que es una especie endémica del Mediterráneo, una especie sexual, hay muchísima diversidad genética que se está perdiendo. Cada vez que se pierde una población por la llegada de la exótica, se pierde algo única, ¿no?, a nivel genético. Bueno, estamos también empezando a abordar dispersión de microbios y de momento estoy colaborando con el equipo del Museo de Historia Natural de Londres, en el que estamos trabajando unos parásitos eucarióticos y empezamos con el mixozoa, que pueden ser también parásitos fundamentalmente de peces. Y vemos mucha diversidad desconocida. Podéis ver ahí con las C moradas, pues esos son OTUs, o sea, tipo especies de mixozoa desconocidos que encontramos en las heces de comaranes de Doñana. Relacionado también con lo que se puede encontrar en las heces de las nutrias, en amarillo. Evidentemente, si las aves son importantes, deberían también dejar una huella genética en la estructura genética de las poblaciones de los organismos que están dispersando. Es un tema en el que he trabajado relativamente poco, pero sí que algunas cosas hemos hecho. Empezamos reanalizando datos de cladóceros y briozoos. Briozoos son un grupo que encuentras siempre en los excrementos de las aves por todo el mundo, se mueven con gran felicidad, gran capacidad a través de las aves.
Y bueno, los patrones genéticos de estos organismos se explicaron mucho mejor por las rutas migratorias de las aves que por la distancia geográfica, y eso es lo que repetimos hace menos años en el caso de la Artemia franciscana en su rango nativo en las Américas. También vemos que las rutas migratorias de las limícolas en este caso son las que mejor explican la estructura genética de las poblaciones naturales de Artemia. Ahora quiero hablar de plantas porque ahora estamos trabajando más con plantas que con invertebrados. Las plantas acuáticas en general necesitan dispersarse por las aves para poder llegar a, como decía antes, cuencas vertientes diferentes o responder al cambio climático. Y realmente estos son mutualismos, ¿no? Porque los patos o otras aves se alimentan de las semillas, pues las digieren mal, con lo cual están consiguiendo mucha energía, te comen las semillas, pero una parte la están dispersando. Y también hay aves herbívoras que comen, en el caso de los gansos y cisnes, que consideramos como aves acuáticas, que están comiendo semillas de forma accidental cuando están comiendo las hojas de las plantas terrestres, con lo cual es otro tipo de mutualismo. El beneficio para el ganso es comer las hojas y para la planta es la expresión de sus semillas. Vemos aquí ejemplos de la alta proporción de semillas que recuperamos intactas cuando se alimentan los peces, los patos en experimentos que hacemos. Muchas veces la mitad de las semillas que se ingieren pues salen intactas en las heces, y estas semillas pueden estar dentro de un pato pues fácilmente la mayoría menos de 6 horas, pero fácilmente pueden estar hasta 3 días dentro de un pato entre estar ingerido y estar excretado, con lo cual mientras tanto puede mover una gran distancia, sobre todo durante migración, porque las aves, como los patos, vuelan, por ejemplo, a unos 60 km por hora aproximadamente. Aquí vemos datos de experimentos que hemos hecho con plantas acuáticas, viendo cuánto tardan en salir las semillas de 2 especies de plantas. Y el récord en el caso de el pato más pato doméstico, digamos, Ana de Azulón, es 1 semana de experimentos en Australia. Evidentemente podemos ya empezar a modelar la dispersión de cosas por las aves, porque cada vez hay más tracking y seguimiento de aves. Nosotros hemos trabajado un poquito con el tema de la gripe aviar, y estos modelos también sirven para modelar la dispersión de semillas. Entonces ahí, por ejemplo, puntitos negros es lo que a donde llega una cerceta común de la Camarga en 2 días. Igualmente sería hasta donde llegaría una semilla. Es muy importante pensar en el tema de cuándo se mueven las semillas o los huevos, porque como dije antes, hoy día lo más importante es la migración hacia el norte, ¿no? Para poder compensar el cambio climático, y eso sería la migración en primavera, cuando las aves están volviendo a sus zonas de nidificación. Y hemos comprobado varias veces que hay mucha dispersión en esa época, al final del invierno, principio de la primavera, no solo en otoño, cuando es la época más cercana a la producción de semillas. Esto es porque muchas veces las semillas o los huevos están en los sedimentos cuando están ingeridos por las aves, con lo cual pueden haber pasado meses o incluso años desde la producción de la semilla hasta ese momento. Los patos también pueden explicar muchos misterios botánicos. Por ejemplo, mucha gente ha hablado de la paradoja de esta planta parasítica, Cuscuta, porque tiene una semilla que no, aparentemente no tiene una adaptación evidente para dispersión por animales. Entonces,
mucha gente ha escrito sobre el misterio de cómo han podido colonizar varias islas y tener distribuciones tan, tan amplias. Ahora nos damos cuenta, un trabajo nuestro en California, pues hemos encontrado muchas semillas en los Andes rabudos, en esa zona, y realmente las aves parecen ser vectores muy frecuentes de estas plantas, incluyendo las limícolas. No obstante, digamos que está de moda la dispersión de plantas por las aves frugívoras o los mamíferos frugívoros, ¿no? Y se ha hecho muchísima investigación en las últimas décadas sobre este tipo de dispersión de plantas, y mucho menos en la línea que a nosotros nos interesa más, que realmente es el caso de gran hebería, ¿no? como pueden ser las anátidas. En parte yo creo que porque es más evidente el tipo de dispersión de plantas que asociamos a la frugivoría, o también los córvidos, que pueden coger las bellotas y esconderlas en alguna zona, lo que llamamos scatter hoarding. Y estos son los, es más evidente quizá para el observador, y es un tipo de dispersión que atrae más atención. Pero bueno, yo al día de hoy pienso que la dispersión por las aves granívoras es, o puede ser, igual de importante, o incluso más importante en muchos ambientes. Es decir, que hay un paradigma dominante en la ecología de plantas actualmente, que es que la dispersión de plantas por aves realmente está limitada a la frugivoría o a lo de scatter hoarding. Y esto lo vemos en revisiones, por ejemplo, esta revisión del año pasado sobre las maneras de dispersión de plantas en todo el continente de América del Norte, y en ningún momento mencionan este tipo de dispersión por las aves acuáticas o por las aves granívoras en general, ¿no? No existe para ellos este tipo de dispersión del que estoy hablando. En parte, yo explico esto por Darwin otra vez, porque él se equivocó en el origen de las especies, como dijo, básicamente que no sabía ningún caso en el que las semillas que no tengan un fruto carnoso pasen por los intestinos de un ave. Es decir, que está diciendo, bueno, vale, los patos pueden ser importantes, pero no pueden, no por vía interna, sino que las semillas tendrían que estar pegadas fuera, en las patas, o algunos casos muy raros, en los que un ave está migrando después de comer y una rapaz le mata y saca las semillas de del tracto intestinal antes de que hayan sido destrozados por el proceso digestivo, ¿no? Que serían eventos muy raros y en realidad innecesarios, como os decía antes. Realmente una alta proporción de las semillas pasan de todos modos por el tracto digestivo. Entonces Darwin hizo mucho hincapié en temas de dispersión externa en las patas o en los picos o en las plumas. En esta foto se puede ver un poco de fango, ¿no? En las patas y en el pico de esta ave fría. En realidad muchas veces no nos damos cuenta que están las aves comiendo muchas semillas o huevos, porque no vemos exactamente lo que está pasando, ¿no? Es raro, en el caso de la foto de la izquierda, que vemos un ave cogiendo las semillas directamente. Normalmente los cogen de los alimentos. Pero hace unos años codirigí una tesis en la Camarga sobre dispersión por cerceta común, y comparamos cuántas semillas o huevos había en los intestinos, sobre todo en la última parte, donde están ya listos para salir del pájaro y podemos dar por hecho que han sobrevivido todo lo que tienen que sobrevivir, si siguen viables. Y capturamos también muchas cercetas, las lavamos, a ver cuántas semillas, etc. Y encontramos esta diferencia enorme, que había más de 1000 veces más semillas moviéndose por dentro que por fuera. Y como cada individuo
realmente está moviendo más de 1.000 semillas por día, según los cálculos que hicimos, y hay 40.000 cerdetes comunes en la Camarga, pues es una tasa de expresión brutal, ¿no?, en general. Y realmente este es el mecanismo, el endocercaría, o la dispersión de transporte interno, es el mecanismo principal de dispersión por aves acuáticas, que siempre se ha subestimado. Hay también un enorme potencial para dispersión a larga distancia. Por ejemplo, en el caso de plantas acuáticas, vemos que suelen tener esta distribución muy amplia de la que hablamos antes, con lo cual, si hay un pato que come una semilla en el delta de Ebro y luego se va a volar directamente a Dinamarca, pues normalmente la planta aquí en el delta también es una planta que puede vivir allí en Dinamarca, con lo cual hay gran capacidad de distribución y intercambio de poblaciones. Esto es, de nuevo, muy importante en el marco del cambio climático, ¿no?, que necesitamos esta dispersión a largo plazo de genotipos más adaptados también a condiciones de temperaturas más altas, etc. Aquí estamos para hablar de ecosistemas acuáticos, pero quiero decirles que también es muy importante la dispersión de plantas terrestres por las aves acuáticas. Es una cosa también que se ha ignorado. Cuando nos ponemos a ver realmente la preferencia de hábitat a través de este factor Elder de las plantas que encontramos en las anátidas, o que se han encontrado en patos de superficie, en trabajos europeos, vemos que la mayoría de las especies realmente son plantas terrestres, no son acuáticas. No obstante, las especies acuáticas siempre son más abundantes, es decir, que en términos de número de semillas sí que dominan plantas acuáticas, pero en número de especies no. Esto es porque realmente hay mucho intercambio entre humedales y ecosistemas terrestres, y estos son subsidios, digamos, del ecosistema terrestre. Muchas veces, continuamente está aportando semillas a una humedal. Y esto es importante para todo, claro, para todo tipo de organismos, pero en el caso de la dispersión, muchas veces las aves están comiendo semillas que han llegado a través del viento, a través de arroyos, que son plantas terrestres de toda la cuenca vertiente. No estoy consciente del tiempo, o sea que tú me avisas si quiero que empiece a enrollarme, tú me avisas, ¿vale? Entonces, como dije antes, tenemos un paradigma dominante en ecología de plantas, que es, parece que este tipo de dispersión no existe. ¿Qué pasa? Pues normalmente se identifica el modo de dispersión de una planta por su morfología de la semilla. Entonces se mira la semilla y se dice, bueno, esta semilla tiene un gancho, debería dispersarse por fuera en los animales. Esta semilla flota bien, debería dispersarse por agua, que sería hidrocoría. Esta semilla parece que pesa poco y tiene una pluma, pues será por viento. Y luego el 27% en azul no tiene nada adherente, con lo cual debería dispersarse por gravedad, o sea, simplemente caerse del planta. O tiene un mecanismo propio de hacer saltar un poquito las semillas a una distancia, como puede ser balsámica de Himalaya, no sé cómo se llama, pero en inglés, Himalayan balsa, que es una planta invasora muy abundante en los arroyos. El caso es que cuando miramos este tipo de síndrome, como lo llaman, de las plantas que se encuentran en los patos, pues estos son los resultados. O sea, solo el 8% de las plantas que encontramos son los que, según la literatura, se dispersan por endocercaría, es decir, transporte interno en un animal de cualquier tipo. Estos son ejemplos de la morfología de las semillas que se asocian a estos síndromes, ¿no?, para identificar el modo de dispersión. Y esto también está relacionado, creo yo, con este mito de digestión de Darwin, ¿no?, la idea de que todas estas semillas pues estarían destrozadas si las comiera un pato.
Es decir, que en mi opinión y lo que defendimos en este paper del año pasado, pues realmente en la ecología de plantas en general, pues hay que prestar mucho más atención a lo importante que pueden tener las aves acuáticas para la dispersión de sus semillas, porque están dispersando muchísimas especies, casi todas son especies que se dan por hecho, que no tienen una capacidad de dispersarse de larga distancia, porque se dispersan por el agua o por gravedad, etc. Y entonces es muy importante cambiar un poco el paradigma o el chip respecto a la dispersión de plantas por las aves. Y no, estoy hablando de plantas altas, pero no es solamente ese tema, claro, está el fitoplancton, ¿no? Que se ha trabajado poquísimo, de hecho no hay trabajos modernos sobre expresión de fitoplancton por las aves. Es evidente que lo hacen y hay trabajos clásicos de microscopía que lo han demostrado, hay trabajos de los años 60, de los 70, pero no conozco ni un solo trabajo moderno de expresión de fitoplancton por las aves. Sin embargo, recientemente hemos encontrado por primera vez dispersión de musgos, fragmentos viables de musgos, es decir, no de esporas, sino los fragmentos de la planta entera, que son viables a través de los patos también. Y tenemos un artículo en revisión que seguramente se va a aceptar, porque ya falta muy poco, en Journal of Ecology, en lo que encontramos también esporas y germinamos esporas de Salvinia en Hungría, que es un helecho flotante. Como sabéis, la zola aquí es una especie muy problemática, una especie invasora de helecho, de la que se ha hablado muchas veces, de que igual se dispersa por las aves, seguramente se dispersa por las aves, pero nunca se ha demostrado. En este caso es la primera vez con el helecho que se demuestra que realmente se están dispersando por las aves. Esto fue un trabajo también de campo en Hungría. Entonces ahora estamos interesados en ver un poco más en detalle de la diferencia entre especies de aves en las plantas que dispersan y cuántas especies de plantas realmente están dispersando. Aquí podéis ver un análisis de la Camardia de nuevo, comparando dos especies. Vemos que la cerceta está dispersando más especies de plantas que la azolón, pero son parecidas en general. Y que cada vez que migramos más muestras encontramos más especies, ¿no? Que todavía no hemos llegado al tope del número de plantas o las especies de plantas dispersadas. Entonces, en el futuro queremos empezar a abordar las redes de interacción entre la dispersión entre las plantas y las aves granívoras, en la misma manera que se está haciendo ya hace unos años para las aves frugívoras, que evidentemente, por ejemplo, los trabajos de Pedro Jordano o Jordi Bacomte, pues van muy avanzados, pero todo está basado en los trabajos de frugivoría. También, en el caso de aves piscívoras, nos damos cuenta que son muy importantes como vectores secundarios, porque los peces pueden también comer huevos o semillas, y luego si las aves comen los peces y se mueven entre la localidad donde comen el pez y donde excretan, pues también hay dispersión secundaria por estas aves. Y en el caso de cormoranes lo hemos demostrado, y esto es una pequeña parte de la red de interacción que hemos empezado a describir, y vemos cosas curiosas, por ejemplo, una relación entre el bacalao, Gadus morua, y una especie de planta terrestre. Eso porque son datos del mar Báltico, que es muy dulce, y hay pues, interacciones muy curiosas. Y también encontramos las propágulas de esponjas, que estamos encontrando también por primera vez en patos, ¿no? Que es otro grupo, las esponjas de agua dulce, que nadie ha demostrado hasta ahora que se dispersan por las aves, pero es evidente que sí, y estamos en ello. Estamos empezando a trabajar mucho con gansos, porque son poblaciones muy interesantes para este tipo de estudios, porque tienen rutas migratorias muy discretas y van mucho al Ártico y otras zonas del norte. Y respecto al cambio climático, donde la tasa de cambio climático es tan alta allí en el norte, pues es muy importante empezar a entender
qué capacidad tendrán estas aves de llevar especies nuevas a estas zonas, ¿no? Y estamos en ello. Las limícolas también son tremendamente importantes porque son tan migratorias, ¿no? El récord es este movimiento de 12.000 kilómetros de Alaska a Nueva Zelanda en 8 días. Y en experimentos clásicos de Procter, que hizo trabajos magníficos en los años 60, pues encontró semillas hasta dos semanas dentro de limícolas. Entonces, estamos trabajando en los húmedos costeros con limícolas, ya publicamos un primer trabajo y vimos que estas dos especies de plantas se expresan mucho a través del archibebe común, por ejemplo, que es una especie muy abundante, y es muy interesante porque de nuevo pues son plantas que se pensaba que se expresan por el viento, en el caso de Sonchus, y las dos especies son plantas invasoras en muchos países, y el Sonchus es precisamente la especie invasora de planta con la distribución más amplia de cualquiera, y eso es en parte, creo yo, o en gran parte por su capacidad de expresarse por las aves. Los trabajos que han medido la distancia de expresión por viento, por cierto, todos tienen máximas muy por debajo de las distancias que pueden mover las aves, incluso en un día. Bueno, respecto a plantas invasoras, una que seguramente es de interés aquí en Cataluña es las especies de Lobvigia, que son plantas invasoras que están extendiéndose rápidamente por el continente europeo y están ya aquí. Y hicimos un experimento para comparar su capacidad de dispersión con las Partenia densiflora, una especie suramericana que está limitada en su distribución al Algarve y a Andalucía. Y supuestamente lleva desde aquí siglos, lleva desde el siglo XVI. Supuestamente en la prensa, con la cual parece que tiene una capacidad de expresión muy limitada, por eso el interés en compararlas. Y efectivamente vimos que la Lobvigia es la especie que tiene gran capacidad de sobrevivir, que sus semillas sobrevivir el paso digestivo. Les dimos semillas de estas especies y dos especies autóctonas, patos y gansos, y la Lobvigia es la que realmente resiste muy bien. Entonces tienen gran capacidad de dispersión por las aves. Y de hecho, en la Camarga hemos encontrado semillas también en el campo, en las cercetas. O sea que es una especie que seguramente se extiende bien por las aves actualmente. También lo mismo para la cótula. La cótula es una especie surafricana. Estos son datos británicos porque estoy haciendo mucho trabajo últimamente en Gran Bretaña respecto a esta dispersión también desde Islandia. Y vemos en el Atlas británico que es una especie que realmente está en expansión actualmente y encontramos muchas semillas este es de las agujas y germinamos las semillas en agar, en los platos Petri y si miramos el caso de la península vemos que está realmente ya en todas partes por la costa atlántica, por donde pasan estas limícolas, ¿no? Es muy abundante ya en Doñana y en Algarve, por ejemplo. Y empezando a llegar por las costas mediterráneas de forma más lenta, pero bueno, llegará seguramente. Esto es la distribución potencial, según el trabajo de 2012, y los puntos morados son las localidades donde se ha encontrado esta planta. Bueno, para contaros un poco sobre lo que estamos haciendo ahora mismo, volviendo al tema de la gaviota y la tesis de Víctor, estamos muy interesados en el caso de las arrozales en Doñana, donde estaban esos cangrejos de los que hablamos, y ahora mismo, estas semanas, estamos muestreando las heces higrópiles de la gaviota, también de la cigüeña. Y ya con los trabajos de años anteriores hemos encontrado semillas viables de muchas especies de plantas. Cada vez son más especies, incluyendo especies exóticas y también para los invertebrados. Hemos encontrado el caracol, Physella acuta, vivos en las higrópilas de las gaviotas.
es una especie exótica que lleva mucho tiempo aquí, está por todas partes. Y las plumetelas, que son los briozoos, que son especies invasoras importantes, porque al menos en Andalucía hay muchos problemas ya en los regadíos de colonización por los briozoos exóticos, y están tapando los sistemas de tubería, porque seguramente porque están regando con aguas de mala calidad y los briozoos están ahí sacando todos los nutrientes y la materia orgánica del agua y hacen colapsar sus sistemas de bombeo. También estoy colaborando con este grupo del USGS en California, donde están continuamente trabajando con marcando poblaciones migratorias de patos y no han trabajado en dispersión, con lo cual es un caso de añadir ese enfoque. Estamos aprendiendo muchas cosas. Y también hay especies exóticas, como esta, por ejemplo, que está ya muy dispersada, está muy presente en el continente y también se dispersa mucho por las anátidas, los rabudos, por ejemplo. Respecto a las bacterias, en la tesis de GEMA estamos también, un objetivo es relacionar las comunidades que hay secuenciando en distintas humedales y hipersalinos donde hay muchos flamencos con el movimiento de los flamencos, ¿no? Porque los flamencos sabemos mucho, debido a sus anillas hay muchísimos datos de movimiento. Entonces podemos comparar la conectividad por flamencos con las diferencias entre las comunidades microbianas. Respecto a esta línea dominante para mí actualmente de co-dispersión, entonces esperamos en un futuro modelar la extensión de especies nativas por el cambio global y también la expansión de especies exóticas como la cótula de la que hablaba antes, de la que tenemos buenos datos de movimientos en el caso de las agujas, por ejemplo. Queremos empezar estudios genéticos para comparar distintas poblaciones de plantas e invertebrados respecto a las rutas migratorias, especialmente trabajando en el norte, donde es más fácil hacerlo, porque aquí en el sur tenemos una mezcla de migraciones de todas las orientaciones y direcciones posibles, con lo cual es más difícil tener una hipótesis clara. Y queremos también ver el efecto del tracto digestivo sobre la microbioma que puede haber en una propágola y cómo eso afecta la efectividad de dispersión una vez que una semilla llega a un sitio nuevo, hasta qué punto su éxito depende de cambios en la microbioma. Estos son todos básicamente una lluvia de ideas que tengo ahora mismo. Y volver a la distribución de la flora europea, a ver si realmente podemos explicar mejor la distribución de la flora europea en general, teniendo en cuenta estos hallazgos sobre cómo hay muchas especies que ahora sabemos que dispersan por las aves, que antes se pensaba que tenían muy poca capacidad de dispersión. Eso es muy importante en general. También pensando en la biología evolutiva, es muy interesante pensar en el efecto que puede tener por ejemplo, en el caso de especies exóticas, cuando se desplaza un continente nuevo, a veces tendrán mucho más importante los vectores como aves para extenderse y colonizar nuevos hábitats que tienen en el rango nativo, ¿no? Donde puede tener una distribución ya muy amplia, con lo cual la importancia selectiva de dispersión por aves puede ser mayor. En el caso de las arrozales estamos muy interesados también en la dispersión de los genotipos de malas hierbas, porque nos damos cuenta que todas esas plantas que encontramos en las arrozales realmente son malas hierbas importantes que pueden tener resistencia ya a las herbicidas, y se está invirtiendo mucho dinero en desarrollar nuevos herbicidas sin pensar en la facilidad que tienen para moverse por las aves cualquier mutación contra la herbicida, ¿no? O igualmente lo importante que puede tener los genotipos resistentes a los metales en los invertebrados. Pero volviendo al tema del cambio climático,
Es muy importante pensar, si pensamos en los trabajos del eucalipto, por ejemplo, con los cuaróceros en Bélgica, ya sabemos que los genotipos de los Daphnia en las charcas urbanas son adaptados ya a temperaturas mayores, con lo cual, si las aves están moviendo invertebrados de hábitats urbanos a los hábitats rurales, están ayudando realmente a adelantar un poco la adaptación al cambio climático de los organismos, ¿no? Eso es algo también muy interesante por estudiar. Pero en general, volviendo al tema de base del papel de aves acuáticas en ecosistemas, podemos ver que las conclusiones serían pues, que las se han prestado demasiado poco atención a las aves acuáticas, ya que son muy importantes en varios aspectos de la ecología de sistemas acuáticos. Pueden ser incluso más importantes que los peces, claramente en este caso de dispersión, ya que los peces pueden dispersarse dentro de una cuenca para no entre cuencas, y que hay mucho por ganar si aumentamos las colaboraciones entre los limnólogos o los ecólogos acuáticos y los ornitólogos, ¿no? Pero terminando con las palabras de Paco Comín y Stuart Hulbert, en el volumen especial de Ornitolimnología, basado en un congreso en Huesca hace unos años, todavía estamos lejos de conseguir esta integración de la ecología de aves acuáticas con la ecología de lagos y ríos. Bueno, con eso, evidentemente estoy hablando del trabajo de mucha gente, fundamentalmente de mis becarios presentes y pasados que han hecho gran parte de estos trabajos, y también mucha más gente con la que estoy colaborando, he estado colaborando en los últimos años. Y con eso pues termino y os doy las gracias por la atención. Localidades donde ya lleva 3 años franciscana, lo normal es que no es imposible encontrar Artemia salina. Claro, si te pones a buscar en el banco de huevos, lo podría encontrar seguramente. Seguramente están eclosionando todavía algunos huevos antiguos, pero es imposible encontrarlo en general. Hay una base en concreto del Delta del Ebro en el trabajo de la tesis de Stella Redon que mantuvo en esos años. Sí, ya hace ya 6 años o así, Artemia salina, en una sola balsa. Estaban presentes las dos especies y publicamos un paper sobre esa población hace 2 años, creo. El mecanismo principal es competencia, creemos, porque en el laboratorio también ganan muy rápidamente por competencia, porque filtran con una tasa mayor, ponen huevos en unidad menor, ponen huevos más veces, se ganan en todo. Incluso, probablemente por eso no hay Artemia clonal en las Américas, es que incluso pueden competir mejor que las clonales en el laboratorio. Las clonales tienen esa ventaja que se supone que tienen, producen 2 veces más críos en la segunda generación por no tener machos, pero aún así, de una franciscana. En la mayoría de las combinaciones de condiciones, temperatura, sanidad, tal vez eso influye también, pero en general son altamente, tremendamente competitivos. Y también están los parásitos, porque encima los cestodos, que tienen muchos efectos reduciendo la fecundidad de las artemias nativas, pues tienen un menor impacto todavía en la exótica. O sea, son capaces de infectar, pero una tasa menor, y luego las infectadas siguen produciendo huevos, mientras que en la misma especie de cestodo vemos que en las artemias nativas, si están infectadas, dejan de producir huevos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues simplemente una pequeña pregunta que aprovecho para hacerte. En el
misma familia o el mismo género, tienen tasas de supervivencia por el tracto digestivo diferente? Es decir, ¿que el tracto digestivo ayudará a una respecto a otra en cuanto a la dispersión? ¿O eso ya es pedir mucho? Eso lo hemos hecho en varios casos en experimentos, en el laboratorio, claro. Y lo que queremos hacer es desarrollar ya métodos mejores para hacerlo masivamente en el laboratorio, para hacer como un screening, para identificar las especies con mayor capacidad de dispersión por las aves. Digamos, simular el proceso en el laboratorio. Y eso es buena parte del proyecto de Marie Curie, de Casper Van Leeuwen, es el primer autor en trabajo en cormoranes, con el que estoy colaborando. Porque claro, hacerlo con un experimento directamente con patos es muy complicado, también la bioética hoy en día es un lío tremendo, ¿no? Hacer eso. Pero sí que hay diferencias respecto a plantas, hay bastantes trabajos con eso y con invertebrados muy, muy pocos. Porque claro, en el caso de las artemias, por ejemplo, si le das un montón de huevos de distintas especies, luego ¿quién va a separarlas después cuando las extraes? Muy difícil. Es posible, básicamente, separar los huevos de distintas especies de artemias con exactitud. Claro, pues, se podría hacer con una mezcla, ¿no? De carozo, brezo, artemio o algo así, que es más fácil. Pero no se ha hecho de esa manera. Se podría hacer. Y espero que con estas maneras de simularlo en el laboratorio se pueda hacer más trabajos con los invertebrados. Los ostrácodos, por ejemplo, es un caso muy interesante que estamos también colaborando con el grupo de Valencia sobre ellos, porque encontramos muchos ostrácodos en los arrozales, incluso especies que no se citaba antes en la península. Y es evidente que las aves ayudan mucho a mover las cosas de los arrozales de todas partes, ¿no? Muchas especies exóticas ahí. Si no hay ninguna pregunta más, agradecerle a la